¡Qué feliz! Bueno, tenía una mezcla de... Porque vengo con los hombros sobrecargados. Después de lo que le ha pasado a la montaña, que se ha partido el pectoral. Después de que veía que la progresión se acaba. Bueno, estoy feliz, no, lo siguiente. Vale, van 235 kilos. No voy a cortar el vídeo para que vengáis a ver el disquito pequeño, ¿vale? Seguid viendo la mano. Que hay 2,5 kilos. Ahí, a ver, ¿qué se va? ¿Lo veis? ¿Sí, no o qué? Oh, que me caigo de emoción, me estoy mareando. Llamarnos. Muy buenas, majos, bienvenidos al canal de Bilbotín. Venga, hoy vamos a empezar el entrenamiento. Os voy a enseñar el calentamiento con gomas y las series previas a lo que va a salir. Ya sabéis que voy a tirar con 190 kilos, lo voy a cronometrar y si estoy por debajo de 0,71 voy a coger y directamente me voy a ir a por marca personal, ¿vale? Vamos a tocar por encima de 230 kilos. Si no, meteré otra serie Bilbo de aproximación y veré si vamos dejando aquí toda la progresión o si la continuamos. Así que todo está por ver. ¿Cómo me he preparado hoy para venir aquí? Porque hoy vengo con todo, ¿vale? Con todo quiere decir que llevo una buena temporada haciendo carga continua de creatina. Esta es la creatina Creapure. Esta es la de Procis, ¿vale? Ya sabéis que usando el cupón Bilbotín en Procis tenéis un 10% de descuento, regalitos, y además me apoyáis para seguir metiéndole aquí caña. Que, joder, cada vez que tengo que comprar kilos, aquí son la hostia de caros. Venga, así que ya sabéis, cupón Bilbotín y a comprar cositas en Procis, que me echéis un cable. Bueno, con la creatina llevo toda la progresión de adaptación a fuerza que llevo haciendo. Llego en fase, como quien dice, de carga. O sea, no lo he dejado en ningún momento. No es la fase de carga de meterme ni 20 ni 30 gramos, pero sí que ando como con entre 7 y 8 gramos al día de creatina. Los días claves de entrenamiento, que voy a intentar sacar un poquito marca, ya sea en repeticiones o un poquito a peso, estoy metiendo el Big Shot, ¿vale? Este, que va como un auténtico tiro. Este lo podéis comprar en sobres o en el bote grande. La verdad es que muchas veces con mi cupón, como yo también compro, regalan estos sobrecillos y me vienen muy bien, ¿vale? Porque son dosis para un día y se notan un montón. Se nota sobre todo la beta-alanina, que el primer día que lo tomé no sabía que lo llevaba, pero en el momento que empecé a notar ese hormigueo por el cuerpo dije yo, tate, lo tiene que llevar. Y bingo. Bueno, esta también lleva un poco de creatina, ¿vale? De creatina Creapure también lleva un poquillo, bueno, lleva vitaminas y así, y cafeína, ¿vale? 160 miligramos de cafeína. Bueno, así que con esto y con todos vosotros voy a por todas. Venga, como siempre, movilizamos un poquillo y nos pasamos directamente a las gomas. Como veis, mi movilidad es bastante reducida. Lo que hago cuando hago este movimiento es mantener siempre las manos giradas hacia afuera, ¿vale? O sea, siempre intento llegar hasta la parte de atrás con las manos así, hacia atrás. ¿Por qué lo hago así? Simplemente porque si intento girarlo así, también lo paso bien. No es que me divierta, sino que paso bien la goma hacia atrás. Pero me noto chasquidos dentro del hombro, ¿vale? Así que lo que hay que intentar es, pues intentar no notar esos crujidos. Esos ruidillos que vais oyendo son las gomas golpeando, ¿eh? ¿Vale? No son mis articulaciones chascando. Bueno. Le hemos dado ahí un poquillo a las dislocaciones. Y ahora nos vamos directamente, hago 20 giros así, para adelante.
20 para atrás. Lo que intento es mantener un poco presión hacia aquí, ¿vale? Todo el rato. Y el codo pegado al cuerpo. Vale. Ahora, en la misma posición, tirar para adentro. 20 también. Y ahora al revés, me daría la vuelta. A ver, bueno, lo vais a ver con la otra mano mejor, porque aquí me tapo yo mismo, pero es hacia afuera. Vale, con la otra mano lo mismo. Y para afuera. Y ya está. Hacéis esto, metéis debajo 230 kilos y vuelan. Venga, seguimos movilizando un poquillo más los brazos. La verdad es que solo con este calentamiento, yo ya noto los hombros bastante, o sea, los noto como que, bueno, como que están a punto para empezar a meter peso ya sin más. No necesito tanta adaptación aquí en la banca, o sea, ya los noto calientes. Para eso es el calentamiento, ¿no? En cuanto a estiramientos, siempre os he dicho que intento no estirar, con la idea de intentar evitar lesiones, que por el momento me está dando resultado. Ojo, que esto de las lesiones no se puede decir yo tengo la verdad absoluta porque luego vas y te partes. Pero sí es cierto que mucha gente que está haciendo lo mismo, así como lo estoy haciendo yo, pues lleva unas temporadas bastante largas sin tener lesiones, ¿vale? Así que los estiramientos antes de ejercicios de fuerza, que son con un recorrido tan controlado, los estiramientos no van bien, ¿vale? Si tú le das mucha flexibilidad al músculo antes de empezar a tirar. Es decir, yo ahora mismo vengo un poquillo duro, ¿no? Y tengo pues un poquito ya bloqueado ahí. De ahí ya no estira mucho más el pectoral. Si me pongo a hacer estiramientos agarrando la barra y estirando así, voy a llegar más abajo. ¿Qué ocurre? Que cuando le meta peso a la barra, cuando llegue con la barra aquí abajo, voy a estar más desprotegido, porque pierdo esa resistencia natural que tiene el músculo, ¿no? Bueno, natural. Esa resistencia que tiene el músculo cuando no lo has estado estirando, en su estado más natural. Venga, vamos a empezar a darle un poquillo aquí a la banca, ¿vale? Un poco de calentamiento con 60 kilos y comenzamos. Bueno, de momento calentamiento y sigo notando bastante presión en los hombros, ¿vale? No me encuentro bien. Jo, siento que puede volar. Pena de eso, pena la. Las malas sensaciones que llevo en zona de hombros ya. Vamos a seguir metiendo peso. Vamos con 190 kilos, ¿vale? Voy a hacer esta serie. Queda ahí grabada. Voy a cronometrar el tiempo de subida y vamos a ver lo que da. Ya sabéis. Si da por debajo de 0,71, a ver cuánto da.
Cargo aquí por encima de 230 kilos y vamos a por marca personal. Si da por encima de 0,71, voy a ir terminando ya esta progresión y me voy a dedicar a otra cosa, a la petanca, a jugar a canicas o a lo que sea, ¿vale? Así que venga, voy a colocar bien la cámara para tener el ángulo bueno para medir la velocidad y le damos ya mismo a estos 190, que les tengo unas ganas. Vamos a cronometrar.